Bueno, vamos hasta el Congreso de la República, las afueras, donde hay presencia específicamente de agentes de la Policía Nacional Civil en resguardo ante cualquier manifestación a las afueras de este hemiciclo parlamentario. Karen, adelante con la información. Buenos días, así es, estamos ubicados sobre la séptima avenida y décima calle, donde ustedes ya podrán observar cómo se encuentra un despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil resguardando las calles o el perímetro cercano al Congreso de la República. Esto porque para la una de la tarde se tiene previsto realizar la sesión solemne para la toma o la juramentación, mejor dicho, de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. En este caso hablamos de la octava magistratura. Es importante mencionar que como toda sesión o sesión solemne que se realiza en el Congreso de la República, se toman esta clase de medidas ante manifestaciones que podrían presentarse ante esta eventualidad. Sin embargo, hasta el momento no se conoce que vaya a haber algún grupo de personas cercanas o tratando de impedir que se lleve a cabo esa sesión solemne. Es importante también mencionar que los magistrados que serán juramentados son los representantes del organismo que han sido electos por parte del organismo ejecutivo, legislativo, también la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario. En el caso de los representantes del CANC, no notificaron al Congreso de la República sobre sus representantes electos y asimismo se sabe que hay algunas impugnaciones que aún deben resolverse. Sin embargo, en el decreto que aprobó el Congreso de la República para realizar la juramentación, pues se menciona en el artículo número 2 que es transitorio, que al momento en que el CAN, en este caso el Colegio de Abogados y Notarios, notifique al Congreso sobre sus representantes, se estará emitiendo un nuevo decreto para la juramentación e integración de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si usted va a transitar por la zona 1 y tenía previsto pasar por la octava avenida, es mejor que tome áreas aledañas, su calle aledañas, debido a que está cerrado desde la séptima avenida hasta la décima avenida y asimismo desde la octava hasta la 11 calle. Este perímetro está completamente cerrado por agentes de la Policía Nacional Civil, donde no se permite el tránsito de vehículos. Únicamente las personas pueden circular de manera peatonal. Esto, como les indicaba, tomando en cuenta todas las medidas para que se realice de manera segura esta sesión solemne programada para la una de la tarde. Posterior a la sesión solemne se tiene prevista la sesión ordinaria que se realiza todos los martes, donde estarán continuando con la elección de magistrados o de salas de apelaciones y también de la Corte Suprema de Justicia. Axel, ¿tienes alguna pregunta en el estudio? Bueno, Karen Juárez, ahora bien, ¿cuáles son las vías que se pueden utilizar, las alternas? Por ejemplo, si este lugar está prácticamente bloqueado por la seguridad, ¿qué alternativas pueden tomar los amigos televidentes que vayan a circular por ese sector del centro histórico sobre la Novena Avenida? Por supuesto, ellos podrán tomar la séptima avenida si se dirigen con rumbo hacia la zona 2. En el caso que se dirigen hacia tribunales o digamos la 18 calle, ellos pueden tomar la décima avenida, ya que dentro de ese perímetro es donde se encuentra cerrado por agentes de la Policía Nacional Civil. Además, cabe mencionar también que ya hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulando el flujo vehicular por esta área, indicando los vehículos por donde pueden transitar y que, como te repito, pueden hacerlo sobre la séptima avenida si se dirigen hacia, por ejemplo, la zona 2 capitalina, o si van hacia la 18 calle pueden tomar la décima avenida. En el caso de las calles, esas se encuentran libres sobre la octava calle y asimismo la 11 calle, ya ahí los vehículos sí pueden transitar en diferentes vías, pero no podrán hacerlo sobre la octava ni la novena avenida entre la octava y décima calle porque se encuentra cerrado este perímetro en marco de esta sesión solemne que se estará realizando dentro de unas horas, es decir, a la una de la tarde, que se tiene previsto que el Pleno del Congreso de la República se reúna para la juramentación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Bueno, gracias Karen Juárez por la información. Así está en este momento el perímetro de las afueras del hemiciclo parlamentario para la sesión solemne y también la toma de posición de los magistrados. Vamos a una pausa. Ya regresamos.